Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Jorge Fajardo. Les he traído un nuevo ejercicio para desarrollar velocidad en la guitarra, así que comencemos. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es dividir nuestras seis cuerdas en pares. Es decir, vamos a utilizar la cuerda 1 y 2, la 3 y 4 y la 5 y la 6. Vamos a comenzar con la 5 y la 6 haciendo el siguiente patrón. Podemos iniciar este ejercicio desde cualquier traste, pero en esta oportunidad yo lo voy a estar haciendo desde el traste número 8. Y sería de la siguiente manera. Entonces básicamente lo que vamos a realizar es repetir el mismo patrón que acabamos de realizar en las cuerdas 6 y 5 en las cuerdas 4 y 3. Y luego vamos a hacer el mismo patrón pero en las cuerdas 2 y 1. Todo sería de la siguiente manera. Vamos a tratar de poner ese acento en el número 1 en cada grupo de 4 notas, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, eso ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo y compártanlo por favor con ese amigo, con ese compañero allí, músico, guitarrista que no está estudiando y tiene que ponerse a estudiar ya mismo.